Personal, siento que durante esta semana desarrollé las dimensiones del bienestar, la espiritual y la emocional, puesto que no es algo que cotidianamente lo realicemos, puesto que no está como dentro de las prioridades del bienestar. Es por eso que fue las cuales me dediqué a desarrollar más durante esta semana. Las dos áreas de bienestar que más desarrollé durante esta semana fueron la física y emocional, ya que diariamente hacemos ejercicio y hacemos muchas actividades físicas. Y estas me ayudaron a estar más activa, a quitarme el estrés y la ansiedad, y me ayudaron tanto físicamente como emocionalmente. Bueno, esta semana TEC he estado aprendiendo nuevos hábitos que, bueno, me gustaría aplicarlo en mi día a día. Y siento que las áreas de bienestar que más fortalecí es el físico, debido a que tuvimos muchas sesiones sobre diferentes tipos de rutinas de ejercicio. Y bueno, acabo de destacar que yo ya hacía ejercicio, pero no lo hacía tanto como hábito. Y pues esta semana me ayudó mucho para lograr eso. Y bueno, otra área que fortalecí fue el financiero, ya que tuvimos una conferencia sobre cómo ahorrar y administrar nuestro dinero. Y siento que aprender el método de los 6 jarrones ha sido algo muy impactante para mí, ya que me hizo darme cuenta que debo administrar mejor mi dinero y también darme cuenta en qué gasto. Bueno, yo creo que en esta semana TEC, las áreas que más trabajé fueron la física, demasiado, muchísimo más de lo que yo estoy acostumbrada, y eso fue difícil, pero bueno, ya se logró al final de la semana. Y también logré crear una interacción mediante este perfil de Instagram, donde compartimos los gustos entre compañeros, y eso también fue muy padre. Y pues se fortaleció como que un aspecto de comunicación que estamos acostumbrados a tenerlos, pero no en temas como que tan personales como son nuestras pasiones. Entonces eso fue muy interesante. Y yo creo que en eso fue lo que más traje en la semana. Tratar de mantenerme con los ánimos para hacer ejercicio en las mañanas. Y también tratar de mantenerme creativa para poder compartir ciertas publicaciones sobre mis pasiones. En conclusión, del equipo creemos que es importante desarrollar todas las dimensiones del bienestar que nos fueron enseñadas durante esta semana, puesto que no solo es estar bien física o emocionalmente, ¿no?, que prácticamente son las dimensiones en las que más se enfoca e incluso la institución en inculcarnos, ¿no? Debido a eso, consideramos que pues, hay que darle su prioridad a cada una de ellas, puesto que tenemos que estar bien y tenemos que lograr esta integración del bienestar de forma conjunta con las 7 dimensiones para pues, crecer personal y profesionalmente.